programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Amigas y amigos, continuamos acá. Dígalo aquí, enfocándonos ahora en el sur de Florida, específicamente en la ciudad de Doral, puesto que la semana pasada, el pasado martes, se celebraron también elecciones dentro de lo que es la jurisdicción de esta municipalidad para escoger a quienes vayan a representar los cargos disponibles dentro de lo que es el Consejo y la Alcaldía. En lo que respecta a la silla de la alcaldía, eh, hubo un resultado de tres candidatos, ahora eh, tenemos un resumen para una segunda vuelta en el próximo mes de diciembre que eh, deja como resultado a las personas que están viendo en sus pantallas. Ven a el señor Juan Carlos Bermúdez con 46.44%, eh, quien se desempeñó como alcalde de la ciudad de Doral versus el alcalde actual, el señor Luigi Boria, con un 33.38%. Ahora toca medirse entonces nuevamente en esta segunda vuelta electoral prevista para el mes de diciembre. En los estudios nos acompaña en el día de hoy el exalcalde de la ciudad de Doral, el señor Juan Carlos Bermúdez, para que nos explique un poco lo que interpreta él de estos resultados y lo que puede significar la siguiente etapa de esta campaña que buscaría entonces su elección nuevamente como alcalde de la ciudad de Oral. Bueno, eh, bienvenido, ¿cómo está? Gracias José, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con los televidentes. Estos resultados, ¿qué significan para su equipo? Bueno, para nosotros estamos muy felices eh, estando fuera de la alcaldía por cuatro años, en sí empezando una campaña eh, hace cuatro o cinco meses. Eh, contra un alcalde existente que tiene el poder de la alcaldía y se gastó miles de dólares, eh, incluso gran parte en campaña negativa, eh, y también contra una concejal que era concejal en este momento. Terminamos en primer lugar eh, por eh, casi 14 puntos eh, y actualmente estuvo más cerca de la concejal Ruiz al alcalde Boria que estuvo el alcalde Boria a, a nuestra posición. Estamos muy felices y muy agradecidos con los residentes de Doral que recuerdan. Eh, lo que hicimos en esos nueve años y medio y creo que compararon el esfuerzo de los dos y los resultados. Y que, eh, que tomando en cuenta que íbamos contra un incumbente que se gastó tanto dinero, eh, hizo campaña bien negativa de cual nosotros tratamos de no bajar a ese nivel, eh, creo que estamos muy felices. En relación a lo que puede ser la, la propuesta a continuación, señor Bermúdez, porque... Para entender un poco, quizás, los argumentos que se han expuesto acá en los estudios a lo largo de los meses anteriores, lo que ha sido la campaña, se ha dicho mucho en torno, primero que nada, ante la preocupación que existe en la colectividad sobre el tránsito vehicular. Algo que pareciera que quizás todos quisieran arreglar, uh -huh. pero con retórica política. A veces. Quisiéramos entender un poco la factibilidad que hay para arreglar definitivamente lo que es el tránsito, una de las mayores preocupaciones que hay. Bueno, José, definitivamente, como hemos dicho antes, el problema de tráfico es un problema, eh, prim, el problema primordial, vamos a decir, de la ciudad, sin duda. Y ningún candidato, eh, sea ya el, el señor Boria o yo, podemos prometer que vamos a resolverlo de un día al otro porque no fuera pragmático ni honesto. Y como tú sabes, me ha conocido hace mucho tiempo y yo nunca voy a decir algo que no puedo hacer. Pero creo que hay tres factores muy importantes que he mencionado que tenemos que analizar. Número uno y muy importante. En primer lugar, tenemos que eh, pedir un escaño permanente en lo que se llama el Metropolitan Planning Organization, que es la organización donde se distribuye los dólares federales, estatales y del condado para tránsito de las municipalidades y del sur de la Florida. Número dos, creo que tenemos que nombrar un comité de expertos, ingenieros de tránsito, que puedan analizar cuáles son las opciones para dorar. Eh, y yo creo que hay algunas opciones que, que son factibles, otras que a lo mejor no son. Eh, ¿Y cómo podemos llevar esas opciones? No solamente en la carretera de que Doral, que la ciudad de Doral le pertenecen a la ciudad de Doral, pero las que le pertenecen al condado y el estado adentro de la ciudad de Doral. Okay. Y número tres, muy importante, tiene que haber un, el alcalde tiene que ser, tiene que haber un liderazgo que pueda comunicarse bien a nivel de Washington, de Tallahassee y también de Miami-Dade County para poder atraer esos dólares y trabajar en conjunto. Eh, y no solamente que se pueda comunicar, pero pueda también argumentar. Yo creo que el récord mío enseña, los trolleys lo tenemos hoy en día en gran parte porque llevamos al condado a una, re, a una reclamación jurídica que ganamos y llegamos a un acuerdo. No tuve miedo cuando fui alcalde calle de confrontar al condado para recibir recursos de tránsito y por eso hoy tenemos un, que, un sistema de trolley que es gratis. Y yo creo que tenemos que poder hacer eso. Y, y, pero también te diría una última cosa que es muy, muy importante. Tenemos que insistir que... Las carreteras que se están arreglando dentro de nuestra ciudad, que son del condado y también del Estado, esa coordinación existe eh, entre los dos diferentes gobiernos que están trabajando dentro de nuestra ciudad y tiene que venir de la alcaldía, diciendo no, se puede, no puede haber un proyecto como el de la 74. Aquellos uh -huh. que vivimos en Doral sabemos que la 74 llevamos casi dos años. Con ese proyecto. Dos años. Sí. Cualquiera que vive en la área de Doral House hacia el norte sabe que ir a la izquierda o a la derecha en la hora de, de tránsito es casi Precisamente eh, en esta eh, hora. Imposible. Precisamente en esta eh, hora. Y, y no puede ser así porque no me debe llevar a mí tanto tiempo. El otro día, yo creo que lo mencioné una vez, estaba la, saliendo a las 107 en Doral House yendo a El Palmetto, me demoré una hora y media de las 5 a las mm. seis y media de la tarde. Eso no. Y ese proyecto lleva dos años. Tiene que haber alguien que pueda decir. Esto tiene que terminar, tiene que ser hecho correctamente, tiene que ir a hablar con el gobernador, con el director de tránsito, del Estado, quien sea. ¿Y, ¿Y para en eso, estos momentos no se hace? ¿En esta bueno, yo te diría una cosa. Yo no, voy a, no puedo hablar por esta administración porque yo no soy parte de esta administración. Yo sí sé que eh, cuando yo estaba ahí había una relación... Eh, eh, no solamente abierta, pero yo también era muy agresivo eh, en insistir que los proyectos se terminaran a tiempo y correctamente. Eh, sí sé también que, por ejemplo, el proyecto en frente de John a. Smith, que sí es un proyecto de la ciudad, lo empezaron una semana antes de que empezaran las clases de escu la, la, la escuela. Y lógico, si vas a hacer un proyecto que la ciudad controla, hazlo en los dos meses que no hay escuela. No, no, no lo hagas cuando empiece las escuelas porque sabemos que por la mañana hay un tránsito bien serio delante de John I. Smith y por la tarde también y eso impacta a los residentes eh, yo creo que tenemos que volver a tener ese tipo de lógica pero prometer que vamos a solucionarlo yo creo que yo no voy a decir, yo no voy a decir lo, lo, lo que yo prometo son las tres cosas que prometí cuando me postulé la primera vez y volví a postularme ahora voy a ser honesto voy a trabajar duro y lo voy a escuchar yo creo que las personas pueden comparar el récord de lo que se hizo cuando yo estuve ahí y han visto lo que ocurrió en los últimos cuatro años y tienen que entonces determinar lo que yo piensan que es mejor para Doral. Otra de las cosas que ha causado también inquietud, eh, sobre todo en los residentes de la ciudad de Doral, que están muy cercanos a la ciudad de Medley, uh -huh. es el mal olor que hay eh, a causa de las compactadoras y procesadoras de desechos. Allí viaja a, para, hacia esos lugares, es depositado, trasladado, la, toda la basura del condado, toda la basura uh -huh. del condado y allí se procesa. Ha bajado, hay quienes aseguran que durante los fines de semana eventualmente se puede percibir el mal olor debido a las condiciones de clima, humedad, una mezcla de varios factores que podría de alguna manera causar la propagación de ese mal olor. Eh, para entender un poco la factibilidad también de bajar el impacto. ¿Existe posibilidades de eso? ¿Es un problema que puede ser abordado desde la alcaldía o también hay que poner voluntad a largo plazo para repararlo? No, hay que poner voluntad a largo plazo y también tiene que, tener, tiene que haber acción de la alcaldía. En primer lugar, el basurero, el famoso landfill en Medley lleva ahí 20 años y estaba ahí antes y obviamente... Eh, también está el Resource Recovery Facility que está dentro de Doral, que está en la 102 aproximadamente, y la 70 y pico. Los dos posiblemente pueden causar estos, estos temas. Yo creo que tenemos mucho más control del Resource Recovery Facility, que tiene un contrato de 17 años más, donde el condado procesa, eh, en particular comida y basura que viene de otros lugares, y se lo convierte en energía, y el condado le gana aproximadamente 130 millones de dólares al año. Ahí eh, ese edificio está adentro, la famosa montaña de ceniza. Sí, eh. claro. Ese edificio está ahí adentro de la ciudad y con nuestra policía, el departamento de code compliance, yo creo que tenemos más oportunidad de enfatizar que hay que seguir las reglas para que no existan problemas como camiones que se queden ahí el fin de semana atrasado y cuando es húmedo viene la lluvia empeora el olor. Eh, yo vivo en Dorado, así que lo siento. El basurero de Medley. También que se mide de una manera diferente, porque eso se mide por pies, no por años de, de producción. Yo creo que tenemos que insistir legalmente, si es necesario, eh, que el condado y el DERM, el, el Departamento de Environmental Resource Management, eh, mantengan la capa correctamente para que no impacte no solamente a los residentes al lado de Grand Bay, pero sino a todos los residentes de Doral. Porque actualmente es un problema para todos. Yo te diría que es un problema para el 75% de oral. Hay pocas áreas que no tenemos ese impacto. Y te diría también que es un problema para los, los residentes de Merley y de Miami Springs. Así que yo creo que tenemos que mirar todas nuestras opciones, pero vuelvo y repito, para eso necesitamos a alguien que tenga ideas y liderazgo. Eh, y yo creo que eso es lo que necesitamos, de, o sea ya del alcalde o, de, o, o cualquier oficial electo. Estamos conversando con el señor Juan Carlos Bermúdez, exalcalde de la ciudad de Doral, quien se postula luego de la primera parte de esta contienda electoral en segunda vuelta para la próxima jornada prevista para el mes de diciembre. No se aparte, ya continuamos con esta entrevista otra vez de acá, de dígalo aquí.